Buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. He ido a saco, se ha ido a saco. Me he metido directamente en la Beer Manager con Fedora 38, que ha salido hace nada. Como veis aquí, estoy en Fedora 38, como digo, pero no con Workstation ni con un spin como puede ser KDE Plasma, que yo soy muy plasmero, como sabéis, sino con un spin del escritorio Budgie. Un escritorio que, pese a que viene de Genome, aparte viene de Genome 44, es un escritorio que me agrada, siempre me ha gustado. De hecho, lo llegué a tener instalado hace ya bastante tiempo en mi laptop, el Intel Celeron, que de vez en cuando sale a la luz, ¿no? Sale a colación de alguna charla, ¿no? Pues lo tuve allí y la verdad es que, pese a que era un ordenador bastante, bastante escueto, la verdad es que iba bastante bien, iba bastante bien este escritorio. Es un escritorio Genome sin tantas cosas que no me acaban de gustar, tipo extensiones ni nada de eso. Es el escritorio tal como está, con su panel debajo, y es así como me gustan los escritorios a mí. Iba a hacer la revisión de la... una mirada, o lo como queráis llamarlo, de la principal, de la Workstation. Pero claro, es que nada, creo que mañana, creo, no sé, el 20 creo que es, o en nada va a salir el Ubuntu 23.04 con su escritorio Genome, como no, el Genome 44 también. Entonces prefiero hacer la revisión en Ubuntu 23.04 con las novedades que trae, algunas novedades que sí que trae el escritorio Genome de la versión 44. Así que estamos aquí en el escritorio Budgie. Voy a enseñaros un poquito la distro, que la conoceréis todos, pero sobre todo también este escritorio, ¿no? Como veis, estamos en Fedora Linux 38 Budgie. El kernel 6.2.11 es el último kernel. Por lo menos es el kernel que yo tengo en Endeavour, el último kernel de Arch también. Y aquí pues estamos viendo que tiene Budgie la versión 10.7, voy a quitarle un poco de voz, .7.1. Y bueno, y por lo demás, temas Papyrus, etcétera, Genome Terminal. Y bueno, pues estoy aquí en el Slimbook One, en mi PC de escritorio, el primer PC, el principal, mejor dicho, AMD Ryzen 7 4800H. A ver, antes me había consumido un poco más cuando lo había hecho, porque este vídeo lo he repetido ya dos veces porque me salía muy pixelada la imagen. Estaba consumiendo 752, no está nada mal para ser, queréis o no, un escritorio Genome, ¿no? Pero 752 megas no está nada mal. Vamos a hacer un htop primero, que también lo he instalado. No estaba instalado tampoco ni NeoFetch ni htop. Y como veis, aquí me está consumiendo 716 megas de 4 gigas que le he dado a BitManager. No está nada mal los recursos del sistema. No está nada mal. La CPU bien descansada, la verdad es que está bastante descansada, está padeciendo muy poquito. Y bueno, pues vamos a ver lo que trae por ahí. Vamos a ver lo que trae. Lo primero que podemos hacer es, aquí veis, clicáis clic derecho y os salen ya configuración del escritorio Budgie y configuración del sistema. Aquí en configuración del sistema, los fondos que hay. A mí no me desagrada, no me desagrada para nada este fondo. No me desagrada para nada. Igual a vosotros diréis que es feísimo, pero como soy tan raro, no me desagrada. Pero he estado viendo fondos por aquí, fondos muy chulos. Fondos muy chulos. Pero, ¿qué quieres que os diga? Siempre voy de negro, voy oscuro. Porque vamos a poner aquí aquí esta verdadera maravilla de fondo. Vamos a hacernos pequeñitos, así un poco más pequeños. Aquí va. Y veréis esta maravilla de fondo. Creo que es Saturno, ¿no? Pasa que Saturno creo que normalmente está visto así al revés, pero bueno, lo han puesto así plano. Y tiene algunos fondos chulos, algunos fondos bonitos, como puede ser este también, este de aquí. Lo que pasa es que este me salía pixelada la imagen y no quiero ponerlo. No sé por qué, si será la imagen que es muy clara y la cámara o BitManager, no lo sé. La máquina virtual, no lo sé. Porque he notado algunos fallitos en la máquina virtual.
pero creo que lo vamos a dejar con este. Este es impresionante para mí. Tiene fondos bonitos, pero pocos, eso sí, bastante pocos. Vamos a abrir la página de Fedora. Vamos a ir a la página de Fedora para las descargas, para ver dónde se descarga este spin. Y abrimos su navegador por defecto, que es Firefox, que está en la versión, creo que debe ser la última, la 112.0.1. Eso es lo bueno que tiene Fedora también. Además, cuando saca una nueva versión, no es como Ubuntu, ¿no?, que te saca una versión que supongo que será el kernel. No será la última versión del kernel, pero Fedora sí que te saca, por ejemplo, en el núcleo, la última versión del kernel. Y aquí, pues bueno, ya se te abre esta página. Pues nos vamos aquí, Get Fedora. Planet Fedora. A ver, a ver. Ahora que te pone, esto es una barbaridad de información. Vale, aquí veis que está en la última latest release, la 38. Y aquí están las diferentes modalidades de Fedora, como puede ser la Workstation con el escritorio Genome 44, la Community para servidores, Lightweight Environment, etcétera, aquí para contenedores. Y vamos bajando, bajando, no tan para abajo, Juan, y nos vamos aquí a Spin. Y aquí en Spin tienen los Spin. También os tengo que decir una cosa. He estado a punto de hacer la revisión con KDE Plasma, porque soy un enamorado de KDE Plasma, y me acuerdo que tuve Fedora con KDE Plasma cuando tenía aquí en el disco duro dos, tres distribuciones. Creo que la tuve con Arch. No sé si era la 37 o la 36, ahora mismo no me acuerdo, no recuerdo. Pero la tuve y la verdad es que KDE Plasma de Fedora iba muy fino, muy fino. Iba muy bien, muy bien, muy bien. Y he estado a punto de ponerlo, ¿no? Pero bueno, me he decantado al final por Budgy. Aquí tenéis KDE Plasma, XFCE, LXQT, Mate, Cinnamon, LXDE, SOAS, i3Tiling, Budgy y Sway. Y de aquí pues directamente he pinchado aquí y me lo he descargado. Vale, pues wow, es que me impresiona este fondo de pantalla, ¿eh? A ver, vamos a ver primero software, centro de software, que es el centro de software de Genome. De todas formas, vamos a ver, porque en Genome 44 está por defecto, creo que también en, por regla general, creo, no, en Genome 44, pero en Fedora 38, Workstation, está el Flatpak por defecto. Vamos a hacer un Flatpak list, vamos a ponerlo más grande. Y parece ser Flatpak update, buscando actualizaciones, nada que hacer. Parece ser que sí que está actual, está, pero me sale Flatpak list, no me sale completamente nada, y creo yo que sí que hay algo por Flatpak instalado, ¿eh? A ver, pues mirar, aquí tenéis el centro de software, está tocándolo un poco, y lo que sí que me he dado cuenta, aparte de una novedad que os voy a decir que me parece muy interesante para los muy puristas, me he dado cuenta de que es bastante, bastante rápido. Parece que le han hecho algunas mejoras al centro de software, porque el centro de software de Ubuntu es horrendo, horrendo, horrendo. El centro de software de Genome es un poquito mejor. Y está bastante bien, yo creo que terminado, porque es bastante rápido. Me está resultando bastante cómodo tocarlo. Una de las novedades que trae, esto viene en el escritorio Genome 44, es que aquí en preferencias podéis, está quitado por defecto, está desclicado, pero podéis poner que solo muestre aplicaciones libres. Esto me parece muy muy interesante, para los que seáis muy puristas y queráis solamente aplicaciones libres, ¿no? Esto me parece muy muy original. Vamos por ejemplo a Calibre, aquí Fedora Linux, fuente desconocida, no lo entiendo.
Y a ver, vamos a ver que podemos cajas, por ejemplo, Fedora Linux, exacto. Vamos a instalar calendario. Vale, lo vamos a instalar o bien por Flatpak o por Fedora Linux. Pues lo vamos a instalar por Fedora Linux. Lo que pasa es que no sé por qué te viene directamente clicado Flatpak. Vamos a instalarlo por aquí a ver qué rápido se instala. Y también habrá que ver cómo se instala de rápido el. Vale, ya lo tenemos. Vamos a abrirlo. Pues la verdad es que muy chulo, ¿eh? La verdad es que muy, muy chulo. Depende de cómo lo hagáis de grande. Si os dais cuenta, la verdad es que está muy bien acabado lo que son las esquinas en sí. Está muy, muy bien acabado, sí, señor. Lo único es que no coincide mucho con, ya veréis, el color que tiene Materia Dark, creo que es. Vale, pues bueno, me aparece por aquí en Debian. Vale, pues el centro de software podéis elegir tanto. Vamos a instalar otro, por ejemplo, meteorología, a ver si en Flatpak. A ver si instala bastante rápido. Se ha instalado muy bien, la verdad es que muy bien. La verdad es que podían aprender Ubuntu de esto así de rápido. Y como suponía, el paquete será bastante más grueso, bastante más pesado, entonces tarda algo más al ser de Flatpak. ¿Qué más podíamos ver por aquí mientras esto se está instalando? Pues os voy a decir una cosa, que me encantan los papyrus, los iconos papyrus que trae. Lo que no me gusta es el color materia creo que es, que ahora lo miraremos. Lo veo muy, muy oscuro. Y ya os digo que yo soy muy oscuro en todo. Pero este color tan absolutamente negro no me acaba de gustar. No molesta a la vista, pero yo creo que molesta por demasiado negro. Se ha ido demasiado a la esquina, ¿no? Pero bueno, en sí es muy bonito los colores papyrus, etcétera. Vamos primero a ver la configuración de Budgie. Yo creo que aquí abajo, si apretabas el System Time and Dates, no, esto es únicamente. Vale, esto es para la hora, etcétera. Vale, bien. Bueno, pues tenéis el estilo, Materia Dark, como veis, Materia Compact, también es Dark y Compact es blanco, pero bueno, vamos a dejarlo tal como nos viene, que es el Materia Dark. Ya os digo, lo veo muy oscuro, muy, muy oscuro, y después los temas de Papyrus, no tiene mucho más. Tema oscuro, tema integrado, animaciones, escritorio. Yo he desclicado porque ya lo estaba probando antes un poco. Carpeta personal, porque estaba así, carpeta personal y basura, o papelera, mejor dicho. Lo he quitado porque me gusta el escritorio limpio, totalmente limpio. Fuentes, el Raven o Raven, no sé cómo se llamará. Es esto de aquí, en el cual, bueno, la configuración lo podemos poner a la izquierda. Es que, como tengo, es el Build Manager, me aparece de vez en cuando el panel debajo de KDE Plasma. Me aparece en la parte izquierda y si quiero ponerlo en la parte derecha o en automático te aparece en la parte derecha. Vale. La verdad es que está muy bien el Raven este. Voy a decir Raven porque me gusta más, no sé si será así. El Raven este, lo único es que creo que tiene algún fallo en el Build Manager, en la máquina virtual, porque me aparecen aquí muchos calendarios y no sé por qué me aparecen tantos calendarios. Pero bueno, que está muy bien acabado para bueno, la configuración de audio, que bueno, porque está en Beer Manager, si no estaría por la mesa de mezclas, me aparecería todo aquí. Notificaciones, etcétera. Mini aplicación, se ha establecido conexión, etcétera, etcétera. Está muy bien acabado. Vamos a dejarlo aquí. Panel inferior. Aquí también podéis agregar un Apple, un Applet o un Apple, como se llame, al panel. Y podéis. Oh, madre mía. Y podéis agregar las aplicaciones que queráis. Es lo que a mí me gusta, este tipo de escritorio, en el cual tiene su panel bajo, etcétera, y poco más. Aquí pues podéis agregar más. Luz nocturna, notificaciones, etc, etc, etc. Vale, bien.
Crear nuevo panel, inicio automático. Esto es los ajustes del escritorio Budgie. Y los ajustes de configuración del sistema es ni más ni menos que los ajustes de configuración de Genome 44, porque viene de allí. Una de las novedades que hay, entre otras, porque esto no es en sí Genome 44, ya explicaré yo las novedades que hay, porque trae algunas novedades. La verdad es que Genome 44, sobre todo en Ubuntu, y supongo que aquí en Fedora también, el pasque tampoco lo he probado. Veis que aquí podéis en red configurar una VPN, que creo que eso no se podía hacer antes. Bueno, lo de Bluetooth también, fondos, aquí hemos visto ya los fondos que hay fondos muy chulos, pocos pero bonitos. Notificaciones, multitarea para, bueno, activar bordes, áreas de trabajo, etcétera. Aquí todas las aplicaciones, que eso ya lo iremos viendo. Para hacerlo así un poco rápido, cuentas en línea, compartir, sonido, energía, energía, balanceado, ahorro de energía, pantallas, escalado, ratón, bueno, teclado, impresora, soporte, región, accesibilidad, usuarios, aplicaciones predeterminadas y fecha y hora, y se acabó. Vale, pues vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito en accesorios. Headgit. Me he estado dando cuenta de que no viene muy sobrecargada. No viene muy sobrecargada. No viene, la verdad es que viene muy bastante liviana en aplicaciones. Luego veremos todas las aplicaciones o todos los paquetes que contiene desde terminal. Headit, meteorología, que esto lo acabo de instalar ahora, ¿no? Meteorología, que parece ser que hay algún fallo porque no se me abre. Ahora se me abre. Denegar el acceso. No quiero que sepan mí. Pero bueno, vamos a buscar aquí donde vivimos. Y la verdad, pues bueno, la meteorología de siempre, de Genome. Pero como veis, no. Mira, el panel de Arch me está volviendo loco. No coincide mucho, sí, coincide la parte de arriba, sí, pero bueno, es que el Materia Dark, ya os digo que sería lo primero que me quitaría. Pero bueno, sí, sí que coincide lo que son los bordecitos de las ventanas, etcétera, Vale, pues nada, nos vamos aquí a accesorios. Ya os digo, meteorología lo he instalado yo ahora. Calculadora, gráficos, LibreOffice y visor de imágenes mate, de ojo, de mate, Thunderbird y Firefox, Office lo que hemos visto, visor de documentos Atril y LibreOffice, aquí dos reproductores multimedia como es Parole y Readbox, poca cosa más, el software, terminal, monitor del sistema, Budgie Control Center es lo que hemos visto ya, acceso universal onboard, que esto lo podemos, supongo que, desactivar. Utilidades, discos y otro, contraseñas y claves. Y no tiene nada más. La verdad es que es un escritorio muy... Lo han puesto, Fedora lo ha sacado muy, muy liviano. Vamos a ver los paquetes que tiene. Pues tiene... Quería yo que menos, ¿eh? Tiene 1573 paquetes. Dos Flatpak, que son los que hemos instalado. Fedora Platform, bueno, meteorología, que es el único instalado, pero tiene 1537 paquetes RPM. Yo pensaba que tendría menos, pero bueno, ya veis que... Y bueno, y por lo poquito que he ido moviendo y tal y abriendo cosas, se me ha subido a 1229, pero como veis, en el limpio, en prácticamente nada más abrir el escritorio, la distribución está a unos 700 poco. O sea, que yo creo que está consumiendo, la verdad es que muy bien, muy bien. Y poco más. Después supongo que estará DNF, creo que no está. DNF tampoco, habría que instalarlo, etcétera. Sí, no está. Esto habría que instalarlo. Los repositorios, la instalación con su famoso... Vamos a quitar ya esto de aquí. Con su famoso instalador Calamares,
que no me gusta nada, nada en absoluto, pero bueno, es acostumbrarse a él. Yo es lo que estaba comentando en mi grupo de Telegram, que me gusta más el... Se me está descentrando la imagen. Me gusta más el instalador de Aircraft, de Arch Install, mejor dicho, que el instalador de Anaconda. No sé por qué, no sé por qué, no sé lo que tiene Anaconda que no me acaba de gustar. Bueno, pues esto es la distribución de Fedora 38 con el escritorio Budgie, que pros y contras. Vamos a hacerlo rápido y acabamos el vídeo. Pros veo yo que es Fedora, única y exclusivamente Fedora. Los pros que tiene, una distribución muy muy estable, y lo único que ya os digo, no la he tenido mucho tiempo puesta por las cortas espacios entre versiones grandes, entre grandes actualizaciones, aunque se puede tener un año perfectamente esa versión, creo que la mantienen, pero no me gusta, no me gusta. Un amigo en Telegram también decía, es que parece que sea rolling release, porque es una actualización y te cambia la versión. Sí, pero ojo que es una actualización muy, muy grande. Una actualización grande, te cambia la versión del escritorio, te cambian la versión del kernel, te cambian en versiones más modernas de aplicaciones. Y pros, pues eso, porque siempre está la última. La verdad es que Fedora siempre está la última. Ya habéis visto el kernel, habéis visto también alguna aplicación como puede ser Firefox. No os he enseñado LibreOffice. LibreOffice creo que está en la misma, si no me confundo, en la misma versión que Arch. También una versión nueva, nueva, nueva. Contras, poco le puedo poner, quitando de en sí a la distribución, ese poco tiempo entre grandes versiones, entre grandes actualizaciones, de esos 6 meses. Y aquí en exclusivo con el escritorio Budgie, pues yo creo que es el color, ese materia dark, que es tan oscuro, que no me acaba de gustar. Podrían haber puesto algunos colores, puede ser Art Dark, que son un color oscuro, pero más relajante, no tan oscuro, no se te echa tan encima. Pero por lo demás, lo veo un escritorio que, aunque yo no soy genomista, como sabéis, un escritorio que siempre me ha parecido interesante, me ha parecido liviano, me ha parecido bastante rápido. Y Fedora es Fedora. Fedora no podemos cambiarla, os gusta o no gusta. O sea que a mí me gusta Fedora. No será una distribución, tendría antes otro tipo de distribuciones, pero Fedora me ha agradado siempre mucho. Y bueno, y por lo demás, lo voy dejando ahí aquí. Hoy sí que voy a comentarlo. No lo comento siempre, pero voy a comentarlo. Si queréis apuntaros, si queréis uniros aquí al canal como membresía, ya os digo que he hecho un vídeo que supongo que los miembros del canal habréis visto ya, un vídeo aquí enseñando el setup, pero ya todo en general. Y bueno, seguiré haciendo vídeos así en exclusivo también, no vídeos como los que estoy haciendo ahora, sino más vídeos tipo que se salga un poco de GNU Linux. Igual me da y salgo a la calle con el móvil y grabo alguna cosa. Y esos son ese tipo de vídeos que voy a ir poniendo exclusivos ya para, bueno, para distinguir un poquito, ¿no? A la gente, a los que apoyan a los miembros del canal, ¿no? Pero por lo demás, prácticamente va a seguir todo igual en este canal. Agradecido totalmente al apoyo que estoy recibiendo. Veo que hay bastante interés. Creo que os gusta, creo que lo que hago. Y yo lo hago con muchísimo cariño y cada vez me estoy poniendo más las pilas porque me estáis dando las pilas, me las estáis dando vosotros. Así que ya os digo, si queréis apretáis el botoncito, si queréis suscribiros, quien no esté suscrito, lo que vosotros veáis, bien hecho estará siempre. Así que, como digo siempre, chao, nos vemos. Gracias por verme, por seguirme, por ver mis vídeos. Y chao, hasta la próxima. Chao, nos vemos.